Bueno, el tema se trata que más o menos en tres cuartos de hora, 50, 55 minutos, hablemos de inteligencia artificial. Este es el... ¿Empezamos mal? A ver si se está... Ah, perdón. ¿Será el otro? Ah, es que el otro, perdón, es este. Que tenemos de todo. Tenemos dos mandos. Este sería el plan de trabajo propuesto, ¿no? Vamos a hablar primero de la definición de inteligencia artificial, después la jerga, ¿no? Para los que no lo conozcan, qué es el Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Radiómica, o qué es la medicina de precisión. Después, la inteligencia artificial en el mundo diario, o sea, de lo general, muy general, muy general, como médicos y como personas humanas, que dice el otro. La inteligencia artificial en la imagen médica, vamos descendiendo, en imagen cardíaca, en eco, en CT, en resonancia. Hemos dejado, en vez de ponerlo aquí, que hubiese sido lo lógico, el cuarto por el quinto, lo hemos dejado en el quinto, por si nos falta tiempo, el hospital del futuro y, si es posible, hablar de cuestiones pendientes. De acuerdo, esto nace cuando en el año 1956... cuando no existían los ordenadores, hay una conferencia en Dartmouth que dicen que es una de las conferencias que más va a influenciar en lo que llevamos y en el siglo XXI, que es 70 años hace, cuando Makary, Minsky y Shannon se reúnen y definen, cuando no existe prácticamente la computación, no existen los ordenadores, definen el concepto de inteligencia artificial, que Rafa nos lo vas a contar tú después, ¿no? Entonces, en estos 70 años realmente han cambiado mucho las cosas. ¿O a qué nivel estamos? Eso es bueno verlo. ¿Qué dicen los gurús? ¿Qué dicen los papers? ¿Y qué dice la industria? Los gurús, bueno, pues cogemos al rey de los gurús, que es Eric Topol, que hace muy poco en Nature publicaba cuáles eran los avances, los 10 avances más importantes en medicina digital, genómica, inteligencia artificial y robótica. Y aquí estamos nosotros, directamente nosotros, porque es el cuarto lugar más importante en las tecnologías de genómica, robótica, inteligencia artificial y medicina digital, está la interpretación de la imagen en general con técnica de inteligencia artificial. Es decir, que estamos sorprendentemente bien situados y el más o menos calcula que el 25 es el color más negro, es cuando esté totalmente implantado, pues estamos entrando en un área en la que en muy poco tiempo va a influenciar en nuestra vida, sin duda, ¿no? Vamos a las revistas. Todavía no sabemos lo que es la inteligencia artificial. Estamos hablando en general, sí es interesante que hablemos de esto. Vamos a la revista y vemos que hay un boom espectacular de... Un boom espectacular a partir de los años 2015, en rojo, en verde, de trabajos dedicados a resonancia magnética e inteligencia artificial, los más importantes, después estaba el CT y después la competición, pero después los ultrasonidos. Bien, y si he hecho un repaso de los artículos en PubMed en bienio, ¿no? Del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, veis el salto espectacular. Y en lo que llevamos de estos dos primeros meses, ya sumamos tantos trabajos como prácticamente entre el bianual de estos dos grupos, ¿no? Es decir, llevamos casi 100. O sea que realmente esto pega un bote. Parece que esto tiene algún sentido. O sea, esto es importante que nos enteremos. ¿Y las casas qué dicen? Pues las casas invierten bestialmente, y Microsoft es la que tiene más, en este momento está invirtiendo más y que tiene además más patentes. Y aquí tenemos tres casas: Samsung, menos metida en nuestro medio, y fundamentalmente Philips y Siemens, las que más están invirtiendo y invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. Bien, el concepto de inteligencia artificial nace cuando este señor es machacado por... Este señor, que no es este señor, que es esta máquina. ¿Nos puedes contar esto? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial, Rafa? Bueno, este es Deep Blue. Yo voy a hacer un poco de... Miguel Ángel está como más animoso con la inteligencia artificial. Yo voy a matizarle luego un poco. Se trata de eso, polimalo, ¿no? Entonces, claro, preguntarte qué es esto de la inteligencia artificial, pues es una pregunta difícil, porque yo creo que es una definición cambiante, ¿no? Y la gente, pues, habla de inteligencia artificial en una semana, pues 80.000 veces en Twitter. Es un tema aburrido, porque da 80.000 conversaciones en una semana, o sea que está en el candelero, ¿no? Y estas son las palabras que se podrían buscar por hashtags relacionados con inteligencia artificial, pues es todo esto. Veis ahí deep learning, machine learning, inteligencia artificial, protección de datos, internet de las cosas, robótica. Bueno, ya veis qué cosas se van interrelacionando, ¿no? Y si, ¿qué se busca en Google? Pues ya veis que ha habido como un poco de cambio, ¿no? Ahí está subiendo mucho el machine learning. Esto lo pongo para que veáis un poquito diferencias entre búsquedas, ¿no? Si hubiera puesto Cristiano Ronaldo, no veríais las diferencias. Me refiero en el sentido de que a Cristiano Ronaldo le salen 10 veces más búsquedas. Evidentemente es lo que busca la gente en Google. Pero ahí podéis ver que, bueno, pues a partir de determinados años, pues esto empieza a estar
interesante, ¿no? Y bueno, pues hay mogollón de publicaciones sobre esto. Y bueno, la inteligencia artificial la conocéis del cine, aquí hay una visión así un poquito oscura, ¿no? Porque esto de Skynet o HAL 9000, pues no son las mejores visiones de la inteligencia artificial precisamente. Y como podéis ver, es algo que está relacionado con el Big Data, que luego iremos un poco sobre esto, cómo es esa conexión. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? ¿No lo cuentas? Exactamente. Pues la inteligencia artificial, si la buscamos en la Wikipedia, pues da para bastante, pero si nos centramos un poco en ciencias de la computación, una máquina inteligente realmente es aprender y resolver problemas. Esta sería una primera definición, darle a la máquina la posibilidad de hacer eso, que sea algo parecido al pensamiento humano. Realmente la definición que nos dieron en esa famosa conferencia, ¿no? Pues realmente es una ciencia y un genio para hacer máquinas inteligentes que son capaces de razonar y tener una conducta, quizás. Pero esto, si vamos en el tiempo, ya estaba antes. Ya Aristóteles empezó a hablar de razonamiento deductivo. Ya había alguna máquina que intentaba hacer cosas de forma automática. Ha habido mucha filosofía aquí detrás, en el torno a qué pensar que puede ser la inteligencia artificial, la lógica. Y realmente uno de los primeros tíos relacionados con la inteligencia artificial pues fue Alan Turing, ¿no? Que nos empezó a hablar de la máquina de Turing, que sería como un algoritmo que sería capaz de respondernos como si fuera una persona. O sea, ahí se mezclan muchas, muchas cosas, ¿no? Esto de las redes neuronales le va a gustar a Miguel Ángel para después, que también es algo que se ha hablado en los últimos tiempos, es por poner un poco de jerga, ¿no? Sí. Como dijo él. Y realmente lo de la prueba de Turing es que tú hables con alguien que no sepas que estás hablando con una persona cuando realmente es una máquina, ¿no? Eso sería, si visteis esto, ya se ha conseguido en teoría en el 2014, y esto es lo que nos contaban en Blade Runner, ¿no? Que había que hacer un test especial a la gente para saber si estabas con un replicante o un humano. Realmente se basaban un poco en esto, ¿no? Que tú no vas a ser capaz de distinguir si te estás relacionando con una máquina o no. A veces cuando hablas con un chatbot de estos, evidentemente piensas que es un coso automático, pero te lo pueden hacer por teléfono. Y entonces, en resumen, realmente lo que podríamos hacer sería eso, máquinas inteligentes y realmente andan el cálculo, ¿no? Esto quedó un poco parado después de esa conferencia, ¿no? Yo creo porque, bueno, algunas cosas no les ayudaron mucho, ¿no? Yo creo que esta película es un mal ejemplo de lo que es la inteligencia artificial porque, digamos, que la máquina se enfadaba con el astronauta y lo encerraba. Entonces, claro, eso no genera mucha seguridad en que, vamos a poner una máquina en su vida, pues puede ser un poco peligroso. Y realmente, cuando volvemos a lo que nos contaba Miguel Ángel, que fue el primero que perdió contra una máquina, que fue Kasparov, ¿no?, contra Deep Blue, ¿realmente podemos decir que es inteligencia artificial o no? Bueno, a la máquina le enseñaron a jugar al ajedrez, que realmente pues le programaron jugadas, pues habría aprendido más de 70.000 jugadas y estaba programada para eso. Pero el machine learning... 20 millones. 20 millones. Es una cosa... ¿Qué pasa? Realmente la diferencia es que el machine learning es que la computadora tenga la habilidad de aprender sin que se programe explícitamente para completar esa actividad. O sea, que luego va aprendiendo solo. Es algo más que lo que se hizo con Deep Blue, ¿no? Y hay muchas revisiones en cardiología. Realmente, al final, si quedáramos con una, yo creo que una muy buena es esta que tenemos de una revisión de Jack, ¿no? Que realmente es una ciencia de la computación que lo que busca es imitar al humano en el proceso de pensamiento, capacidad de aprender y almacenamiento de conocimiento. Esa es la buena, ¿no? Esa es la buena. Y ahora, la jerga de la inteligencia artificial, los que no lo conozcan, sí, se habla del machine learning, sobre todo el machine learning, madre mía, sí, el deep learning. ¿Qué es el machine learning? Pues el machine learning, si vamos a mirarlo, es una rama, ¿no? Como bien has dicho, porque hay mucho ahí, deep learning, aprender lenguaje, que eso es otra cosa que está petándolo, ¿sí?, también inteligencia artificial. Que es básica, como veremos. Luego lo veremos, sí, efectivamente. Entonces, si buscáramos una definición, pues se concentra en construir sistemas de decisión automática, ¿no? Pues los podemos aplicar en la clínica, ¿no? Pero realmente aquí la palabra clave del machine learning son los algoritmos, ¿no? Son sistemas automáticos que aprenden a realizar una actividad o tomar decisiones de forma automática con datos que nosotros le damos. O sea, que les enseñamos, les orientamos. Hay que enseñarles, efectivamente. Pero luego ellos, no es realmente que les programamos, luego ellos, de una manera, que es lo del black box, ¿no?, la caja, sí, negra, nadie sabe muy bien qué pasa ahí dentro, pues ellos van aprendiendo, ¿no? Y podemos tener como varias formas de aprender, ¿no? Hay la forma supervisada, ¿no?, la sin supervisar y el aprendimiento reforzado. La que más se está usando por ahora es la del aprendizaje supervisado. Pues tú tienes muchos datos, se los clasificas, necesitamos que participemos y luego ahí entra el algoritmo y es el que luego genera... Un ejemplo es el mail, la detección de mail spam, ¿no? Sí. Tú le dices, este es mail, tu mail, que te lo he puesto, sí, como spam. Entonces, la máquina ya aprende y todo lo que se parezca a ti lo considera. Exactamente. Dice, no, espera, eso, ¿no? Exactamente. Bien, pero luego tenemos el no supervisado, que ya es distinto, ¿no? Busca patrones escondidos dentro de los datos sin que nosotros intervengamos. Esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Y luego el aprendizaje reforzado, pues, es otra cosa que va un poco híbrida, ¿no? Y realmente, al final, ¿qué es? Que tenemos una
una actividad que queremos estudiar, se van a coger muchos datos, esos datos hay que prepararlos, que es lo de la fase del etiquetado, realmente, que es la que donde hay la intervención humana, en lo que es el aprendizaje supervisado, y luego ya entramos en que hay que entrenar al maquinillo. O sea, tienes todos esos datos y la máquina va probando los datos y va creando pues, un modelo predictivo. Y al final, en una tercera fase, pues eso luego, ese algoritmo pues se prueba con otra masa de datos, que a veces se saca de los mismos datos que tú tienes. Con lo cual, esa puede ser un poco la primera crítica, ¿no? Que realmente se está trabajando muchas veces con datos retrospectivos y luego el chiste es cómo funciona para adelante, ¿no? Y realmente, pues esto sería un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Tú tienes datos, luego la máquina ve qué cosas le pueden interesar para identificar y luego pues el algoritmo intenta un poco testar con esa información que aprendió y luego pues lanza sus predicciones. Y va corrigiendo. Y eso va corrigiendo con los fallos. Y bueno, pues esto ha creado muchas ramas, como podéis ver, ¿no? Que está sobre todo la más desarrollada, creo que es la de la supervisada inicialmente, pero bueno. Y hay luego los algoritmos. Aquí os pongo una revisión que se escribió en La Española. Sí. ¿Cuáles son los que más se usan, ¿no? Que pues eso, random forest, sobre todo lo veréis en artículos. Y también pues regresión logística otra vez, ¿no? Que esto lo veíamos antes en la estadística. Pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Y realmente pues hay, puedes buscar en internet pues algoritmos de todo tipo y cada vez van saliendo más, ¿no? Y realmente al final pues es meter los datos y generar una predicción. Pero luego tenemos el deep learning, que creo que Miguel Ángel nos va a explicar algo. Pero bueno, tenéis aquí el chiste de la derecha, que es que si no me sale muy bien en los datos y tal, los meto por otro sitio y vuelvo a mirar otra vez. O sea que la gente al final considera que el machine learning, digamos que es un poco manipulable, sí, ¿no? Sí. No acaba de gustar, ¿no? Sí, pero es más entendible. Exactamente, más entendible. Porque ahora tú nos vas a intentar explicar lo del deep learning. Claro, porque el machine learning, de alguna manera, la máquina la vamos orientando. Y después la máquina va por libre, pero al principio la tenemos que orientar. Es decir, que en el concepto estemos inteligencia artificial, que es el globo, machine learning del 86, que la máquina está aprendiendo y supervisando y la estamos testando. Esto era un conejo, pero no era un conejo, era una flor. ¿Por qué me he confundido? Y la máquina va aprendiendo, ¿no? Y está el deep learning. El deep learning es que la máquina aprende sola, sola. ¿Cómo que aprende sola? Sí, como un poco el hall de una odisea en el espacio, ¿no? Que al final rompe las normas de los buenos ordenadores, ¿no? Y se enfrenta con el se hace dueño de la cápsula. Bien, aprende sin supervisión. Y dices, pero eso es imposible. Sí, es que ya existe en el mundo actual. Hay tres pilares del deep learning. El sonido, cuando hables con una máquina, aunque a veces parece poco inteligible, eso es deep learning. Texto, espectacular. Coger Google y decir al sánscrito, al latín, lo que queráis. ¡Wow! Eso es deep learning. Y luego imágenes. Esos son los tres pilares. Y mira por dónde nosotros qué hacemos. Imágenes. Es decir, esto, si alguno ha estado en China, hay muchos, ahora sobre todo en Shanghái, hay muchos cámaras que detectan las caras de las personas que están previamente detectadas como malvados. ¿Y saben dónde va? O, por ejemplo, el iPhone, ¿no? Pone una cara y sale. Bueno, pues en vez de cara, hace poco en el aeropuerto de Shanghái tú te acercabas y decías, vamos a ver, ¿cuál es mi vuelo? A ver, Madrid tal, te acercabas y bum, bum, te había visto la cara y te decía, su vuelo es este, tienes que ir por allí. Alucinante, ¿no? Bien, pero nosotros no trabajamos con caras, trabajamos con a lo mejor algo que es más simple, que son imágenes, pues es lo mismo. ¿Será chino o no será chino? ¿Será hipertrófico o no será hipertrófico? De alguna manera es lo mismo. Por eso estamos ahí. Porque la imagen, y nosotros trabajamos en imágenes, es uno de los tres pilares del deep learning. Esta la pongo sobre todo para enseñar a mi nieta, pero explica muy bien qué son las redes convolucionales. Dentro de los algoritmos, el algoritmo más utilizado en imagen, no en sonido, o no, fundamentalmente en imagen, son las redes convolucionales. ¿Eso qué es? Pues eso está basado en el cerebro de alguien muy primitivo, como puede ser esta chica que tiene 14 meses, que aprende supervisión, que es muy inteligente, que encima es mi nieta. ¿Y esta mi nieta qué hace? Yo a mi nieta le doy 500 imágenes. Esto lo he contado alguna vez, si me lo ha escuchado será aburrido. Le doy 500 imágenes. Y cuando aparece la mía, se ríe. ¿Pero cómo? ¿Porque tengo el pelo blanco? No, porque mucho con el pelo blanco. Le decía a Humil, ¿porque tengo gafas? No, no sé qué hace. Yo no la he enseñado a decir que yo soy el abuelo. Ella ha aprendido sola, sin que no le hayamos dado datos. Le hemos dado caras y ella ha decidido quién es el abuelo. Pero ella lo ha aprendido sola. Yo no la he programado. El CNN, las redes convolucionales funcionan. Como el cerebro biológico se dice mucho como las células de la retina. No sé por qué, lo he intentado entender, pero no sé por qué. Como las células de la retina. Bien. Es decir, que está basado en neuronas. La neurona, la mínima neurona artificial es el perceptón. ¿Qué es esto? O sea, neuronas que se interconectan. Vamos a ver que hay una, ahora vamos a ver cómo se hace un eco. Hay una capa de entrada de neuronas y una de salida. Y en medio, neuronas escondidas, que se entrecruza la información. El mínimo es la neurona, la mínima unidad. Por ejemplo, vamos a tener después miles de neuronas. Por ejemplo, esta neurona va a tener dos inputs. ¿Este señor es inglés o no?
y decimos, bueno, pues este parece inglés, la bandera inglesa, fuman pipa, y este yo creo que no. Este a mí me parece alguien de Arkansas, ¿no? Pero podría ser un inglés. Vamos a darle a este un peso, da el peso a la entrada, que puede ser este o lo que cueste un billete aéreo o lo que sea. Pues vamos a dar un 80 o un 20. El billete aéreo cueste más en verano que en invierno. ¿Es en verano? Le voy a dar bien. ¿Este es inglés o no inglés? Hombre, juega al cricket. Y este, pero es que a los ingleses les gusta mucho también esto del juego. Voy a dar un poco más, un 40 o 60 de peso. Y este es inglés seguro, hombre, que tiene una pinta de inglés. Le voy a dar 90 sobre 10. Esto parece que no, esto es americano. Podría ser que no, podría ser que un inglés que está jugando americano y un americano está jugando inglés, pero bueno. Y con eso respondo a una respuesta. Ahora vamos a un eco. Mirar, esto es tiene sus errores lo que voy a decir, pero para la idea. Una imagen de eco fija son 300 por 300 puntos. En cada uno voy a poner una neurona, en cada punto. Es decir, la neurona que va a ser es blanco, es negro o es redondito, lo que yo quiera, la información que yo quiera. 300 por 300 son 3 por 3, 9 por 3 colores. Son 270.000 neuronas, más la de blanco y negro, esto está mal, serían 350.000 neuronas. Necesito 350.000 nodos de estos, poco, toco, 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 para representar esta imagen en un frame. Eso ni quiero maneje. Entonces, ¿por qué funcionan las CNNs? Porque las CNNs funcionan con un concepto que es de filtraje. Convoluciona, hace vueltas. Coge la primera imagen y coge un sector de la imagen que puede ser, por ejemplo, vamos a poner 1.000 neuronas o 100 neuronas por 100 neuronas, que son 10.000 neuronas. Y en ese cuadradito obtiene el valor medio y va a decir, vamos a coger, que va a ser este, vamos a coger todas las estructuras lineales. Y hace un medio de cómo funciona esa estructura lineal de ese cuadradito. Pasa al lado y pásalo y al final hace una primera convolución y esta la imagen deshecha en rectas. El siguiente paso dice, ahora vamos a coger rectas y curvas y puntos en el medio. Hace otra vuelta y en 5 vueltas ha dibujado 4, 3, 2 cámaras y funciona. Eso sería un poco como... ¿Pero cómo lo hace? Luego vamos a ver después una resonancia que es muy claro. Bien, ¿qué es la diferencia entre lo que yo hago en mi laboratorio? En mi laboratorio de eco yo tengo una biblioteca de casos. Voy a calcular la fracción de dirección. Cojo el software, antes se compraba, ahora bien las máquinas, por supuesto, pero es un software que la máquina está dedicado a eso, a calcular la función ventricular. Taca, 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 fracción de dirección. Es decir, aplicando el software, el análisis, la máquina me da el dato, fracción de dirección del 10%. Es decir, clasifico, predijo o estimo, lo que busque. ¿Cómo hace una computadora de deep learning? Yo a la máquina coge los datos y la máquina, ella sola, decide cuáles son los datos que utilizo para saber que hay una fracción de dirección de mala calidad, por ejemplo. Y no sé qué datos he utilizado, como vamos a ver. O sea, realmente la máquina aprende sola y después clasifica, predice y estima. ¿Qué ha hecho mi nieta? Bueno, mi nieta ha hecho lo siguiente. Mirad, esto es muy caro. Si tenéis alguna computadora, perdón, algún iPhone... Esto es real, lo voy a hacer y está representado. Cojo fotos. Fotos. De fotos, busco, este es mi nieto. Le doy que busque fotos de mi nieto. Ha encontrado 2.500, son estas. Lo ha tardado esto en encontrarlas, ¿eh? En ese punto que he dado, que es medio segundo, ha sacado todas estas fotos de mi nieto. Pero mirar, esto es deep learning. Está identificado mi nieto, que pueden ser hipertrofias o ventrículos izquierdos. Este nieto, que es mi nieto, no tiene que ver nada con este, que es un año antes, o aquí que está aprendiendo ecocardiografía, o aquí que tiene un gorro. Pues es que no se parece nada este a este. La máquina lo ha identificado sola. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Hacerlo en vuestro iPhone. Deep Learning. Esto no es caro, esto es baratísimo. Tanto que lo tiene un ordenador. Es decir, lo que ha hecho ella es sacar miles de datos, porque tiene mucha rápida capacidad de cálculo, miles de datos, y ha decidido cuál se ha adaptado al que consideraba su abuelo. Espectacular, ¿no? Espectacular. Después lo vamos a ver en un caso. Sí. Bien, ya sabemos más o menos el machine learning. La máquina la vamos enseñando y aprende después sola. El deep learning hace lo que le da la gana por sí sola. Sí. Qué miedo, ¿no? Sí. Y ahora nos toca los big data. Todo esto juega con que manejemos bien los datos. Sí. ¿Qué son los big data? Bueno, el big data es, yo creo que el gran avance que ha permitido desarrollar esto, ¿no? Y claro, al final la pregunta es que sin datos, pues si puede hacer esta, sin datos, pues simplemente eres una persona con una opinión. Y realmente al final hay como mucha creencia en acumular datos y datos, ¿no? Y el big data, que en castellano podríamos decir que es esto de datos masivos, ¿no? Pues es recolectar muchos datos para su inmediato análisis, ¿no? Y buscar correlaciones, al final, lo que hace un poco la máquina. Aquí podéis ver esto que parece aquí una cosa de publicidad, de las ruedas de prensa estas que dan los entrenadores, ¿no? Es toda la gente en estos momentos, en 2019, que se dedica a datos e inteligencia artificial. Bueno,
Como podéis ver, hay poca gente que se esté dedicando a esto, ¿no? Y realmente esto ha ido creciendo, ¿no? Siempre se habla de distintas cosas, ¿no? Esto lo pongo un poco para que conozcáis, ¿no? Primero se habla de datos, ¿no? Las tres V's, volumen, variedad, velocidad, pero es que luego ya dije, no, hombre, no, pues también veracidad, ¿no? Pero luego, pues cinco V's, ¿no? Van añadiendo V's, ¿no? Porque son de valor, ¿no? Sería la siguiente V que añaden. Y realmente, muchas veces si buscáis clásicamente, pues realmente lo que se busca es velocidad de datos, volumen de datos, variedad, que sea veracidad, que tenga un valor, visualización y luego variabilidad. Incluso se podría hablar de una octava V, ¿no? Ya, que sería como viralidad, ¿no? Y cómo se extiende. O sea, realmente el tema es que son muchos datos, ¿no? Y eso, pues, tenemos ya instrumentos de computación en la nube que son los que nos permiten integrar toda esta información, ¿no? Y realmente al final, os podéis ver este esquema, que es bastante bueno, que realmente están un poco correlacionados, ¿no? Tú necesitas datos para que se estudien y a través de eso el deep learning aprende. Yo pondría, perdón, que necesitas datos buenos. Buenos, eso es muy importante, porque podría recoger datos que te engañarían, porque puedes dar malos datos y engañar a la máquina. Entonces, lo que dices tú es fundamental. O sea, los datos tienen que ser buenos. Y yo creo que la frase esencial es que si tú no tienes datos, no habría inteligencia artificial. Pero claro, tiene su parte buena y mala. ¿Quién identifica los datos? ¿Eso cómo es? ¿No? Pues esta es la parte un poquito mala de inteligencia artificial, ¿no? Pues podéis ver aquí, que dice Topol, ¿no? Que se emplea 300.000 tipos identificadores de datos que trabajan en las provincias más pobres de China, 6 horas, sin turnos, etcétera. Y en la India, pues igual. Al final, pues lo que pone aquí alguna gente comentando en Twitter, humanos alimentando a la máquina, ¿no? Suena así como muy ciencia ficción, distópico, pero bueno, que digamos que hay mucho trabajo detrás, que bueno, son otras formas de trabajar, porque luego podemos hablar de si esto quita trabajo o no quita trabajo, ¿no? Pero bueno, tiene una parte, digamos, oscura, entre comillas, ¿no? Que es la que luego nos puede, esos datos nos van a permitir cosas, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Y claro, es muy importante, por eso las bases de datos bien hechas ahora valen millones. Si yo tengo una base de datos de 1.000 tumores, que sé que son tumores, o de 1.000 miocardiopatías hipertróficas, o 1.000 aortas que tiene Arturo, las tengo bien protocolizadas, yo las puedo meter en deep learning, si no, por eso eso es un planteo un conflicto, cómo se van a utilizar, eso se puede porque es de mucha gente. Bueno, pues eso es un primer punto. Los datos son importantes. ¿Y qué es esto de la medicina de precisión y la radiómica? La radiómica. ¿Qué es la medicina? Y ya con esto acabamos con la jerga. Medicina de precisión, el paciente preciso es seleccionado al momento preciso con la terapia precisa y para tratar su enfermedad precisa. Esto nace fundamentalmente ¿de dónde? De los tumores, de la oncología. Porque no es lo mismo confundirse en tratarle, voy a decir en broma, la remaseguril a que confundirme el tipo tumoral, porque puede ser que el paciente se me muera. Entonces, yo tengo muchas alternativas en oncología. Como ejemplo, pues terapia es intervencionista, le hago cirugía, le doy radiación, le doy terapia guiada por imagen, le doy terapia farmacológica, no le hago nada, le doy paliativos, vigilancia activa. Es decir, que hay que ser muy preciso para saber lo que le tenemos que hacer al paciente. Por ejemplo, son dos casos, se ve muy mal, son dos carcinomas hiperdomoides que son lo mismo, femenino, carcinoma, 62 años, el mismo estadio. Este supervive 1.450 días y este, que es igual, se ve bastante mal, pero bueno, es una imagen ampliada, 230 días. Y la pregunta es, ¿y nosotros podíamos hacer algo viendo las imágenes, esas dos imágenes, para decir que se va a ir mal o no mal? Pero algo muy importante, ese es el concepto de la radiómica. Vamos más allá del ojo humano mediante la análisis de la imagen. Este tumor lo estudiamos y sacamos la intensidad, forma, tamaño, volumen y textura. Y alguien me puede decir, bueno, si a nosotros hace 200 años trabajamos con con la señal, a ver cómo se modificaba, ¿os acordáis de la DOED con la intensidad de la señal ecocardiográfica? No os acordáis porque eran muy jóvenes, pero existía. Pero eso es una tontería porque es un dato. Lo digo por la textura. La textura puede ser analizada con una computadora espectacularmente. ¿Qué es la textura? La distribución de esa imagen, en resonancia o lo que sea, en el espacio. Es decir, ya está demostrado, ahora lo vamos a ver después, en un caso de resonancia, que es espectacular, a mí me parece espectacular, ya está demostrado que esas texturas pueden hacer subtipos de enfermedad. Por ejemplo, esta es la primera, el año 17, en los gliomas. Es que las texturas implican algo. Esa textura quiere decir que hay más sangre, menos sangre. Yo no sé por qué es esa textura. Digo, los conceptos de textura es distribución al espacio de la escala de grises, por ejemplo. ¿Por qué se afecta de una manera u otra? Porque algo está pasando molecularmente. Ejemplo, que a mí esto me parece, lo clasifica perfectamente. ¿Tú cómo harías? Estamos en resonancia, ¿de acuerdo? Y yo te pregunto, oye, dime si este paciente, los dos pacientes pueden estar afectados por hipertensión. Este es hipertenso y este no. ¿Cómo podemos saber si el paciente con esta resonancia es hipertenso o no? ¿Qué le medirías? Pues igual la fracción de función. La función ventricular. Vale, perfecto. Más. Igual la masa.
La masa, oh, pues bien, la masa. Y los espesores, sí. Y vamos a ver más, el espesor relativo, por sacar medida. Los músculos papilares también, ¿no? Pues, el día que tenemos para medir, pues, gadolinio, bien, la distribución. Yo creo que con esos 10 puntos seríamos capaces de la máquina decir si ese paciente ha tenido una afectación por su hipertensión. ¿Qué hace la máquina? Entonces, un trabajo que además ha participado, aunque esté en Stanford, Londres, y está en la Universidad de Pompeu Fabra. A mí me parece, estos señores sacan, la máquina saca 668 medidas de esta imagen. 668 medidas. Hipertrofia, tamaño, texturas, radiómica, cosas que no vemos. Y saca la conclusión de que es el paciente es hipertenso si tiene esto. Homogeneidad 1 en sístole. Variancia inversa, ni idea qué es eso. La suma de squares. Se está hablando la máquina para sí. Ella ha decidido, tras analizar 682, que estas cosas tan extrañas, que son estadística de texturas en el espacio, son las que se alteran porque el paciente es hipertenso. Porque probablemente desde que sea hipertrófico pasan cosas a nivel molecular que son capaces, los átomos giran o los espines giran de una manera, si a lo mejor ese músculo está o ese miocito está comportándose de una especial porque está hipertrofiando. No sabemos el qué. Pero el caso es que es capaz en la máquina por radiómica diferenciar, echarle posibilidades a esto. Voy a coger, si tengo buena base de datos, de resonancia, lo que queráis, vamos a coger la amiloidosis, vamos a coger las hipertróficas y vamos a ver si somos capaces, vamos, esto es, hay muchos problemas, pero por entenderlo, ¿no? Que realmente la radiómica es bestial, porque nos da cosas que la máquina, no sabemos lo que es, pero es, ¿de acuerdo? Eso es la radiómica. Sí, vuelvo a repetir, sacar de una estructura que no sabemos lo que es, fuera del grosor, de gadolinio, cosas que suceden a nivel molecular y que tienen que ver con relación con la enfermedad. Y todo eso, recordamos que estamos hablando del pronóstico. Para imagen médica, podemos citar todos esos datos. Pero es que los moleculares hacen lo mismo. La genómica da muchos datos, la histología da muchos datos. Y ahora quiero mezclar todo lo que he hecho con radiómica con la información clínica. Big data con la información radiómica, que es también big data y genómica, y hago una distribución. Este paciente, hago una nueva clasificación de enfermedades, las hace la máquina, una nueva clasificación. Si yo tengo la base de datos muy bien, y si digo, este tumor era maligno, este era menos maligno, o este era no era maligno, los separo por grupo y digo, bueno, dame primero extracción de datos de, como lo hemos hecho antes, de los 660, del CT. Ahora dame todos los hallazgos de radiómica, de la expresión genética y los datos clínicos, los que yo haya decidido. Y todo eso lo mezclo y hago unas tablas, que estas las veréis y las vais a ver muy frecuentemente, de nueva clasificación de las enfermedades en subgrupos, porque la máquina ha decidido mezclar entre todo. A mí me parece que es espectacular. No sé si esto será un punto con y quedará nada, pero me parece que, y ya vamos a ver después, que ya hay algo hecho bastante en insuficiencia cardíaca. Es decir, que ecocardiómica, que es una nueva palabra, la información como la radiómica, se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Ecocardiómica, pero queda de lo altísima. Ecocardiómica, radiómica, metabolómica, genómica, todo eso lo metemos en un ordenador, damos toda la información y ya si está bien clasificado el enfermo, por eso la importancia de las grandes bases de datos nos saca nueva información. Bien. Bueno, ya era la utilidad de la vida diaria. Ya tenemos más o menos el tema de la jerga. Y la vida diaria del médico, que es persona humana. Exactamente. Dice. Que muchas cosas son de persona humana, ¿no? Realmente, ¿no? Y bueno, yo creo que está claro, como nos puso antes Miguel Ángel, quiénes son los grandes inversores, ¿no? En esto, pues todo tipo de empresas. Ahí podéis ver que llama la atención un inversor en inteligencia artificial que pueda ser Volkswagen. Bueno, pues quizás porque los coches no van a funcionar igual, ¿no? Y luego lo que se está invirtiendo. Ya veis que los grandes campeones de la inversión son los americanos y los chinos, ¿no? En esto, pero... O sea, pero para todo, ¿no? Patentes de todo tipo. Pero es que ya lo estamos usando. O sea, yo creo que nos estaríamos engañando si no dijéramos que ya está en nuestra vida diaria. Cuando buscamos en el Google Maps por dónde ir, aunque esto es, la máquina es engañable, que hay alguna anécdota buena de un tío que se paseaba con 90 móviles por la calle y bloqueó su calle porque todo el mundo pensaba que aquello estaba atascado. O sea, metió 90 móviles en un sitio, los paseó por una calle y entonces creo que hay un súper atasco y nadie pasaba por la calle. Entonces esto es engañable. Pero realmente es una funcionalidad, ¿no? O sea, te puede orientar por dónde conducir, etcétera. Uber utiliza sistemas de inteligencia artificial, todos los asesores de voz son inteligencia artificial y qué decir del Apple Watch, ¿no? Y realmente, pues todas las inversiones, os fijáis donde se piensa que se puede más dinero, pues veis muchas cosas que son relacionadas con esto, ¿no? Asistentes de voz, robots, Big Data y, bueno, el campeón de la inteligencia artificial. Yo creo que lo del coche autónomo es interesante, ¿no? Porque el coche autónomo, como podéis ver, cada vez pues hay más inversión y realmente, pues
parece que es seguro, aunque siempre es noticia que tuvo un accidente, no los 100.000 accidentes que tenemos los humanos en nuestro coche, no, la noticia es el accidente del coche automático, ¿no? Y realmente no sé si recordáis este hombre que era el que te daba seguridad cuando ibas en un ascensor, probablemente no podría hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿se subirías en un coche sin nadie y que te lleve? Bueno, pues es el siguiente paso. Antes la gente necesitaba ir con alguien en un ascensor, pero ahora ya no necesitas ir con nadie en un ascensor. Y luego otro tema es el procesamiento del lenguaje natural, que es muy importante, que se está usando en muchas cosas, ¿no? Temas de traducción, reconocimiento de palabras, pues igual para hacer los informes, etcétera. Y luego incluso, pues bueno, el ejemplo Stephen Hawking, ¿no? De síntesis de palabras, ¿no? Entonces esto es otro elemento de diario, ¿no? También, ¿no? Y bueno, podríamos buscar en muchas más cosas, temas comerciales, finanzas, etcétera, pues todos los asistentes de voz. Y bueno, si quisiéramos hacer como una especie de mapa de qué cosas pues están en nuestra vida diaria, pues es todo el tema de la nube, la domótica, temas de seguridad, etcétera, incluso temas financieros, ¿no? Que bueno, eso también da un poco de cosa, ¿no? Que un ordenador anda a ver dónde se invierte el dinero, ¿no? Y realmente temas de distribución de mercancías, etcétera, buscar el mejor camino para llevar las mercancías, etcétera. Con lo cual, pues bueno, es indudable que en múltiples facetas de la vida diaria pues podemos encontrar inteligencia artificial y de hecho, pues se busca un poco ya pues cierto tipo de regulación, ¿no? Y la Unión Europea recientemente, ya veis que es de esto, es del 19 de febrero, pues ha planteado una estrategia de inteligencia artificial y de manejo de los datos, con lo cual pues bueno, es un tema de bastante actualidad y esto es incluso una infografía que ponen ellos, ¿no? De pues mejor diagnóstico médico y tratamiento y bueno, temas de identidad digital y sobre todo muy centrado también en temas de protección de la privacidad, ¿no? Aquí digamos que los americanos nos ven con cierto orgullo, ¿no? En el sentido de que ellos parece que sus datos no están muy protegidos y que al menos la Unión Europea pues busca un poco proteger los datos del individuo, ¿no? Y bueno, pues también la Unión Europea pues tiene muchas de las cosas que plantea de innovaciones radicales del futuro en informes, pues bueno, una de las principales pues es la inteligencia artificial porque vamos, va a afectar a todas las esferas de la vida. Entonces, bueno, incluso pues periódicos ya tienen secciones de inteligencia artificial y también influye en la geopolítica. Ahí tenéis una escala, ¿no? De quién está haciendo más artículos de inteligencia artificial. Ya ves que son los chinos, los americanos están haciendo menos. Y la explicación que da Enrique Dans es muy buena porque dice que, así como los americanos tienen mucha inversión privada por separada, sin organizar, no. Los chinos la estrategia de inversión es gubernamental. No. Con lo cual probablemente pueden conseguir más avances porque está todo focalizado en lo mismo. En cambio, en Estados Unidos está como más dispersa la inversión, ¿no? Bueno, para que veáis un poco hacia dónde va el tema, ¿no? Y claro, por centrar ya más el tema aquí, Miguel Ángel os va a explicar un poco más de temas de radiología. Una cosa muy general. El radiólogo va a cambiar absolutamente. ¿El radiólogo qué hace? Mirar imágenes. Justo lo que hace la computadora. Mirar cara si es chino o no chino o si es malvado o no. Entonces, segundo problema, eso es mucho coste. Esto es un lunes por la mañana, en cualquier servicio, podría ser de eco, pero es de radiología, una auténtica locura, ¿no? Entonces, se puede enfocar, voy a enfocar solo dos temas, cómo es más rápida la segmentación y cómo hace el diagnóstico mucho más rápido, y que ya está aquí, y que la radiología va a cambiar. Los radiólogos son conscientes de que su mundo ha cambiado, absolutamente. Son los que más, porque son pura imagen, nosotros somos más cosas. Bien, la segmentación, ya hemos visto, hemos hablado de la radiómica, hemos dado ya pinceladas importantes de lo que es la inteligencia artificial en imagen médica. La segmentación es un tema fundamental para el radiólogo que pierde su tiempo, ¿no? Está ya demostrado absolutamente, voy a hablar de los temas, segmentación muy rápido y diagnóstico muy rápido por radiología. La segmentación es mucho mejor la de la máquina, mucho más rápida, sobre todo, mucho más rápida. Voy a poner ejemplos en páncreas, esto, la segmentación es muy importante. Para ver si el tumor sale o no sale, si tienes que operar, si tienes que pincharle. En próstata es muy difícil, yo solo aprendí después, no lo sabía, que identificar la imagen prostática tiene muchísimos problemas, los límites. Bueno, pues de nuevo con redes convolucionales, ¿no? Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, con cinco vueltas han solucionado la localización espacial. Esto es muy importante en el hígado, porque al cirujano tenemos que decir dónde están los bordes y los lóbulos si va a hacer una cirugía. Esto es todavía más importante. Esto está absolutamente comprobado. Además, son trabajos, algunos son de 4 o 5 años. Este es un trabajo prototipo de inteligencia artificial para definir dónde está la metástasis y punzarla correctamente. Y lo que va es el diagnóstico. Eso sí que es espectacular y ya está aquí. Es mucho más efectiva una máquina en diagnosticar cánceres de mama.
es mucho más rápido una máquina, identificar neumonías. No hay que ir solo a la resonancia del TAC. Estamos viendo cosas que entran y que una máquina va a hacer mucho más rápida. Es mucho más rápido una máquina en hacer algo que el radiólogo pierde mucho tiempo, y que es ver la edad biológica de ese hueso. Es mucho más rápido. Estas son las 10 cosas que ya está comprobado. Es más, hay hospitales, y en este país, por ejemplo, que están buscando, compañía de seguro, que están buscando inteligencia artificial para hacer ya determinadas cosas, por ahorrar, obviamente. Neumotoras, de nuevo, utilizar redes convolucionales. Nódulos pulmonares, antes hemos hablado de nódulos de mama, exactamente igual, con redes convolucionales. De nuevo, machine learning, esta vez no deep learning, para análisis de cáncer de próstata y para el análisis de tumores de hígado. Es decir, esto es lo que hoy, al día de antes de ayer, está demostrado que la máquina es muy poderosa, igual y mil veces más rápida. Y probablemente sin fatigarse. Y probablemente sin depender de la experiencia. No es lo mismo que ve una miocardiopatía hipertrófica, una R1, que la ve Arturo Evangelista, evidentemente. Pero esto iguala la experiencia. Y esto hace que los radiólogos sean conscientes. Si os metéis en la sociedad de radiología, están absolutamente todos los días hablando del futuro, cómo va a cambiar, cómo usar las estrategias, porque está claro que a los primeros que les ha tocado son estos señores. Y el eco. Y el eco. Y ahí vamos un poco a nosotros, ¿no? El eco. Lo he separado. Yo creo que nos va a dar tiempo incluso a hablar. He separado en 4 partes. Cuantificación automática, GPS de ecocardiografía, que es muy moderno ahora. Diagnóstico, integración y obtención de nuevos subgrupos de enfermedad. Muy rápido, cuantificación. Esa ha sido, los que no seáis muy jóvenes, los que seáis menos jóvenes, recordáis, ha sido la historia. Detección automática de bordes, en el 96, lo que quería uno hacerlo automáticamente. Hemos ido pasando, clorquinesia. Todos esos han sido pasos que además han sido, que ahora suenan lejanos, pero la clorquinesia, me acuerdo que le compramos el software a Roberto Lang, que yo en aquella época prácticamente no lo conocía. Madre mía, la historia de la clorquinesia, ¿no? Era una cosa, y seamos horas. Es decir, que ha sido siempre la idea, conseguir las cosas de manera automática. Para conseguir las cosas de manera automática, primero tenemos que saber que la máquina entienda en qué plano estamos, como este señor. Sabe que es un plano longitudinal del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la máquina sabe hoy día, ya es capaz, con Deep Learning, es un trabajo de Madania muy famoso, o que ha sido prototipo, es capaz de saber si es un 4, 3, 2 cámaras o un doble pulsado continuo. Esto de primeras, en España no tendría mucho valor, porque tenemos pocos técnicos. En un sitio con muchos técnicos, la primera aplicación, es decir, me ha hecho 80 secuencias, el técnico, a ver, pin, dime dónde está la válvula tricúspide, y me expone todas las válvulas tricúspides. Primero, rapidez. Bien, puede ser una cosa útil, ya veremos que después es más útil todavía. Una vez identificado, voy directamente a la cuantificación. Ya sabéis que eso es el, todos tenéis conciencia, ¿eh?, lo que ha pasado en cardiología. Cálculo de volúmenes, estrés, anatomía espacial, masa ventricular y función valvular. Esto no hace falta ni contarlo, porque fue, yo creo que ha sido el boom de los dos últimos años, ¿no? Que ya compañías meten machine learning, lo hacen de varias maneras. Pero digamos que es machine learning con árbol de decisiones y automáticamente pues sacan los volúmenes, la fracción de decisión. Yo podría hacer una crítica a esto, no lo voy a hacer ahora porque no es el momento, pero bueno, que es, todavía no es puro, es bastante machine learning y a veces hay que tocar, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, pero es lógico, pero es un avance espectacular. Para la aurícula te mueres porque es muy fácil de detectar, es más fácil medir los controles de la aurícula que del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Todo esto no se mide porque es un rollo, el laboratorio. Medir la función de ventrículo derecho, si uno tiene 18 técnicos, sí. Pero si está como la mayoría de los 30%, 60% del laboratorio de Europa, pues es más pesado. Y ahora lo va a hacer la máquina automáticamente. Y esto está comprobado que cuando lo comparamos con la resonancia magnética, con los goles estándar, o lo comparamos ventrículo derecho con lo mismo, los goles estándar, esto funciona. De acuerdo, esto es verdad, esto va para adelante. Es más, este es un trabajo que a mí me hace mucha gracia, porque es el ojo, hacer el cálculo de la función ventricular a ojo de la máquina. ¿Cómo ojo de la máquina? Sí, la máquina, esto es de hace 5 meses, del grupo de Roberto Lamper, pero lo firma AS, el argentino que está trabajando en Estados Unidos, hace una detección, la máquina, de la función ventricular sin trazar ningún borde endocárdico. Como nosotros calculamos a ojo la fracción de eyección, de alguna manera, ¿no? No os voy a decir cómo lo hace, lo leéis, pero es bastante sencillo como lo hace. La idea es lo mismo, machine learning o deep learning, para medir cosas, estructuras que son tediosas de medir, anillo, relación de la válvula aórtica con la válvula mitral, intervencionismo. Esto es una cosa que se ha trabajado bastante en el clínico y que es
otra idea, trabajar con el PISA automático, no con el PISA filosófico, que creo que sirve para bastante poco. Eso es una realidad, aplicación de Machine Learning. ¿Cuál es el futuro? Pues que si yo tengo la máquina, y el futuro que está pasado mañana, si yo tengo la máquina y he hecho todas estas secciones y le digo, calcúlame el área aórtica, la máquina sabe que tiene que ir a este plano, a este plano, sacar los diámetros, la integral, lo hace automáticamente, lo debe hacer automáticamente y me darme la fracción de dirección, el área, teóricamente, todos lo vamos a hacer igual. Y muy seguro que el eco, cuando se siente uno a informar un eco, el día de mañana va a tener toda la información. Y eso va a permitir que cosas que no se utilizan rutinariamente, como por ejemplo los volúmenes por 3D, se integren. Porque lo va a hacer la máquina muy rápidamente, no perdemos el tiempo. Y eso va a conseguir que no haya, teóricamente, me voy a poner al lado de la botella llena, no variabilidad interobservador, reducir la variabilidad novato experto, reducir infinita el tiempo de cálculo, la berza y unas correlaciones con los patrones oro. GPS ecocardiográfico. Una casa, esto es Butterfly, presentaba hace un año esto, a la máquina, al señor que está haciendo el eco, le voy a decir por dónde tiene que ir, la berza. No, la berza no es que está aprobada hace un mes por la FDA, de otra compañía. O sea, es que las compañías que hacen un eco ahora, de la señorita Pepis, o sea, el Kind, antes era Butterfly y antes era los pequeños de GE y de Philips, y ahora se han multiplicado como setas. Esto está aprobado hace un mes. La utilización por la FDA de softwares para dirigir al no experto. Toma ya. Y es que hace 3 semanas nos encontramos en un simposio que ha habido bestial de inteligencia artificial en salud en Londres, una máquina, una casa que yo no conocía ni idea, que se ha hecho ya su equipo, el Cosmos, y que este Cosmos, esto no han hablado con los médicos, claro, este formo hace eso, electro, y encima hace fono. Oh, alucinante. O sea, yo al ingeniero le mataría por poner un fono con un electro y un eco, pero bueno, lo han hecho así, porque sabes que a veces los ingenieros hablan con médicos no muy expertos. Bueno, esto hace 4 cámaras y 2 cámaras, nada más, y automáticamente te da el biplano, la fracción de dirección. Habrá que ver si lo hace bien, pero esto es inteligencia artificial, te va dirigiendo, y no solo te va dirigiendo, sino te dice lo que tienes que hacer, la berza. Diagnóstico, a mí no me hace falta una máquina para saber que eso es un prolapso, un barlo, pero a lo mejor aquí saber si es hipertrofia fisiológica o patológica, a lo mejor ya tengo que pararme un poco más. Machine Learning para separar, este es un famoso trabajo de Sengupta y de Narula, para separar si la hipertrofia es fisiológica o patológica por learning. Coger las cosas difíciles, esto es una hipertrofia o esto es una restrictiva o una miocardiopatía restrictiva o una pericarditis constrictiva. Machine Learning para separar las dos. Bueno, el lío de la fallo cardíaco con normal fracción de eyección, deep learning. O el lío de... Yo esto lo pensé cuando leía esto hace un año y dije, ya no habrá que pegarse con la doctora Moreno para ver que si aquello se contrae bien o no. Pues ya ha salido hace nada, hace muy poquito, las redes neuronales para definir las anomalías de la contracción segmentaria, la berza. Y esto es un modelo de hace un año y medio, que estos cogieron los, no sé si eran 30.000 ecos, de muy bien etiquetados, y dijeron, diagnosticame en esos 30.000 ecos, una barbaridad, no me acuerdo cuántos eran, incluso más, ¿cuáles son miocardiopatía hipertrófica? Cogieron 3 modelos, no sé por qué, amiloidosis y hipertensión arterial pulmonar, y la máquina automáticamente los separaba. Bien, y por último, la integración de la imagen, todo a la vez, y con esto ya acabo, clínica e información desde el laboratorio. Es decir, eso que decía antes, meter la metabolómica con la cardiómica, con la genómica, con la proteómica, con la radiómica. Un ejemplo, este es un trabajo precioso, espectacular, de un nuevo fenomapping, de una nueva clasificación del fallo cardíaco que lo ha hecho la máquina en base al cálculo de unos parámetros electrocardiográficos, unos parámetros clínicos, unos parámetros hemodinámicos y unos parámetros ecocardiográficos, me parece que he dicho todos. Y establece una mezcla entre todos, son estos fenomapas, y hace una clasificación nueva la máquina de que hay 3 grupos que tienen unas características que no lo voy a contar ahora, el fenogrupo 1, el fenogrupo 2 y el fenogrupo 3, que no vaya más allá de medir la pendiente y si es muy veloz para decir si va a ir mal o no. Mezcla todo. Mezcla todos los parámetros clínicos, hemodinámicos, ecográficos, y hace una clasificación, un ranking en 3 fenogrupos que los ha hecho la máquina de cuando ese paciente con normal fracción de eyección y disfunción diastólica va a ir mejor o peor. La berza. ¿Y el CT? Pues bueno, de esto aceleramos un par, poco, sí, yo creo que sí, esto un par de cosas, porque además ya lo hemos contado, porque esto es lo más parecido casi al radiólogo, ¿no? Y al final también, pues se pueden integrar datos para decidir un paciente que podría tener isquemia miocárdica o no, para plantarle un TAC o no, con estudios también al final retrospectivos. También veis que el TAC también tiene sus estudios de Machine Learning al final. Y bueno, pues también estudian
características que no vemos, yo creo, ¿no? Y con el Machine Learning, pues pueden reclasificar a los pacientes y cuando aplicamos un protocolo de Machine Learning, pues podemos predecir mejor la mortalidad con los datos del TAC. Al final es un poco parecido, en el estudio CONFIRM también ha aplicado Machine Learning para reclasificar mejor a los pacientes. Y al final, pues también buscando otros tipos de parámetros, ¿no? Como decía antes Miguel Ángel, que igual no son fácilmente visibles, pues también nos ayuda a predecir eventos, ¿no? Y al final, pues también incluso pues lo del FFRT de TAC, pues al final se basa también en técnicas de Machine Learning, ¿no? Y realmente, pues bueno, al final todo el tema de reclasificación de pacientes para el riesgo, una vez que tienes el TAC, pues igual pues también el tejido epicárdico, o sea que bueno, tenemos también, hay mucho desarrollo también en el TAC, sobre todo yo creo que en predicción de eventos con la información del TAC, y yo creo que eso sería un poco lo que tenemos. Muy, muy rápido la resonancia, para por lo menos tener 5 minutos de discusión. La resonancia ya hemos hablado, ¿no? Curioso, la FDA propuso, y no, la American College, perdón, no la FDA propuso, o la FDA, ya no me acuerdo, la FDA, la American College, propuso, la Asociación Americana de Radiología, no, esa, propuso hace 5 años que había que sacar algoritmos de Machine Learning para calcular la función ventricular por resonancia, y a los 1 año y medio ya estaban sacados, es decir, que eso, se ha trabajado mucho y eso ya está definido, la función ventricular por resonancia, no hay que estar paseando la mano automáticamente, esto lo hace automáticamente. Tan automáticamente está la diapositiva más importante de esa parte, que la máquina es exactamente así de rápida en calcular la función ventricular. La segmentación manual, 238 segundos y la segmentación automática 0.3. Es que es tan bueno y luego es más rápido, ¿no? Es 300 veces más rápido, ¿no? Hay un ejemplo que son 300 radiólogos con 300 televisiones viendo tumores, a ver quién es más rápido, y un ordenador. Y la máquina machaca a los 300 radiólogos, que se saca la media de lo que están obteniendo, ¿no? Y bueno, el gadolinio, lo mismo, texturas, para comparar con el gadolinio, porque de alguna manera el gadolinio se localiza allí donde hay fenómenos, es que en la textura tiene que dar algo diferente y hay trabajos, no los voy a contar. O, por ejemplo, distribución, que esto es muy interesante. Sacar información, ya lo ha hecho Roberto Lán con el eco, pero sacar información de imágenes de resonancia para ver si esa distribución espacial anatómica predice, por ejemplo, la mortalidad en el paciente con hipertensión arterial. Y ya, como el strain tiene que estar en todas las salsas, pues con Deep Learning sacar movimiento de análisis con resonancia y muchos puntos de strain. Ya sabéis que el strain es de moda, que es un predictor de mortalidad independiente con eco, pues también con resonancia. Bien, cardiología, inteligencia artificial. Un poco más filosófica, yo creo, que para ya rematar entre Miguel Ángel y yo, cardiología. Bueno, podemos llegar a cosas de este tipo, de que un robot te pinche un brazo guiándose por eco, o sea que eso es lo siguiente. Pero bueno, en cardiología nos han inundado papers, ya no solo también en imagen, ¿no? De hecho, la FDA ya tiene algoritmos aprobados en cardiología para, sobre todo, temas de detección de arritmias, ¿no? Pero ya hay más cosas. Realmente hay muchas revisiones al respecto de cómo son esto del Machine Learning, qué problemas puede tener, que a veces hay cosas que no podemos entender, la causalidad, de dónde saca eso, ¿no? Realmente, pues, no todos los métodos son igual de rápidos. En predicción de riesgo, en el MESA, por ejemplo, pues nos ha ayudado a reclasificar distintos eventos y ver qué cosas son las que realmente importan para predecir riesgo. O sea, por poner ejemplos del que se hace en cardiología. Incluso, pues el fondo de ojo, pues predecir qué factores de riesgo hay debajo. Ya luego ya entramos en locuras de que con un fondo de ojo podamos saber si una paciente, si es un hombre o una mujer, solo viendo el fondo de ojo, que eso es así como cosas ya muy locas. La siguiente cosa muy loca en cardiología, por estudios retrospectivos con el electro sinusal, predecir quién va a hacer FA. Pero bueno, realmente esto pues necesita a veces validar respecto a efectividad clínica, ¿no? Y esto lo estaba diciendo muy bien Topol, mucho estudio retrospectivo, pero muy poco prospectivo. Y esa es la gran pega, yo creo, para esto, ¿no? Por lo menos en lo que es el campo de la cardiología más allá de la imagen, ¿no? Realmente pues empieza a haber ya algún estudio prospectivo, sobre todo en temas de oftalmología y gastroenterología, en cardiología todavía no, pero es lo siguiente, ¿no? Realmente pues va a hacer falta estar el poco al día de esto, ya hay artículos explicando cómo se deben de interpretar estos estudios, que yo recomiendo que les echéis un ojo. Y luego realmente lo que dice Miguel Ángel, ¿tú cuánto tiempo necesita un radiólogo para leer 10 millones de imágenes en su vida? Pues eso la máquina lo hace muy poquito tiempo. Y ese es el tema, ¿no? Que te aumentas tu capacidad diagnóstica, ¿no? Y probablemente hacia lo que se va es esto, ¿no? Machine Learning, que te permite mejorar
como experto, ¿no? O sea, yo creo que ahora van a ser elementos que nos van a ayudar a la decisión en una etapa inicial. Pero bueno, yo creo que esto no todo tiene perfecto realmente, pues esto hay que hacerlo bien, porque bueno, esto puede hacer daño según cómo lo estructuremos, ¿no? Porque si esto no está bien estudiado podemos diagnosticar a gente de cosas que no son, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también hay temas de complejidad económica, temas de privacidad de datos, ¿no? Y a veces, pues bueno, los datos que tenemos no son de calidad, ¿no? Que es lo que dice antes Miguel Ángel, que es muy importante. Entonces, ¿nos van a dejar en paro o no? ¿Nos van a robar el trabajo o no las máquinas? Debemos preocuparnos, quizás la generación actual que estamos aquí igual no, pero bueno, sí que va a cambiar un poquito cómo funciona esto. Y de hecho, mucha gente ya sitúa lo del tema de la radiología en cosas que la inteligencia artificial está al nivel del experto. Y bueno, pues nos movemos en ese campo. Que entonces quizás, pues si llegamos a la radiología, que es un trabajo repetitivo, pues igual nos sustituyen. Aquí igual nos tendríamos que volver psiquiatras o neurólogos, que parece que son los que tienen opciones de éxito, ¿no? Porque siguen teniendo la relación humana, ¿no? Y realmente, pues bueno, hay mucha gente que dice que no nos va a reemplazar, sino que va a reemplazar al médico que no sepa usar la inteligencia artificial, ¿no? Que eso podría ir más allá, y también habla de que hay más gente que se puede reemplazar, ¿no? Entonces quizás es tiempo de que nos regeneremos un poco, ¿no? En el sentido que al final siempre el paciente va a necesitar a alguien en el que confiar, ¿no? O sea que igual tenemos que buscar otro tipo de funciones, ¿no? Es hacia lo que se habla si nos dedicamos a algo muy técnico, ¿no? Y ya veis que las máquinas son las que están aprendiendo y nosotros estamos enganchados. O sea, que hay que hacer algún curso que igual es interesante. Eso lo vamos a pasar en el Hospital del Futuro, por si había tiempo, yo creo que no merece la pena. Es un poco la perspectiva de que va a mejorar la gestión, la ayuda al paciente y la administración en la gestión. Entonces, simplemente la idea, esto ha sido una vieja, esto siempre ha pasado. A lo largo de nuestra vida, la lucha contra el TAC, la lucha contra la tecnología, está claro, ¿no? Y son mareas que no se pueden parar, evidentemente. Se calcula, esto es muy interesante, que el 25%, España está aquí, el 25% en un escenario bastante reciente del año 30 del trabajo se perderá, a lo mejor se tienen más, pero directamente por las máquinas. Y la lucha con la máquina es importante. ¿Nosotros qué sabemos? Asociar, interrelacionar conceptos, abstraer, sentido común, integración de conocimiento y diálogo. Y eso no lo tiene la máquina. La máquina es muy difícil que sea multitareo, va a pasar mucho tiempo. No puede ver un partido de fútbol, ver qué guapa está la vecina enfrente y encima ver preparar la charla de mañana. Eso no lo va a hacer la máquina de momento. Y esto, para acabar, una frase que está repetida hasta la saciedad. La inteligencia artificial no reemplazará a los expertos en imagen, pero los expertos en imagen que no utilizan la inteligencia artificial ser reemplazados por los expertos que la usen. Yo creo que con esto hemos dado, es una pena porque nos hemos quedado con los aspectos de lucha negativos, sí. Pero yo creo que con esto os hemos dado, intentar dar una visión muy, muy rápida, todo lo rápida que hemos podido, de lo que es la inteligencia artificial, que va a modificar sin duda nuestra manera de hacer. Y mucho antes tú has dicho una cosa, esta generación. Vamos, a los chicos que veo yo de generaciones jóvenes les va a tocar, pero por narices, vamos. Y si son radiólogos, dedicaros a la psiquiatría, de luego. Pues nada más, yo creo que esto era todo. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos, si somos capaces de solucionarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna cuestión? No hemos hablado, y como un ejemplo, sabéis que hay una máquina, y acabamos porque nos queda un minuto, que se llama Watson, que diseñó IBM para hablar con el médico, le proporcionan, se lee todos los meses 10.000 revistas, 10 millones de 4.000 o 5.000 libros de medicina, todos, ¿no? Algo así como 10 millones de paper viejos, y la idea era que contestase con lenguaje lógico, que es muy difícil, porque a un día de guardia contestar la nota que pones, estoy hasta la nariz, estoy enfermo, sí, eso la máquina no entiende. Es un problema del lenguaje, ¿no? Bueno, pues Watson ha participado, es el desarrollo de IBM bestial, y es muy famoso porque ha metido la pata. En Dinamarca, por ejemplo, pronosticaba a qué pacientes había que tratar de tal manera, y si lo hubiesen hecho allí, se hubiesen muerto todo, ¿no? Es decir, que queda todo ya, es muy lejos. El diagnosticar, aunque haya un ordenador chino que le anda el título de médico, pero las cosas son un poquitín más complicadas, no sé. Es decir, que no todo es así y que hemos dejado la parte negativa, porque siempre cuando uno al principio debe hablar de lo positivo, ¿no? No de los defectos que tenemos todos. ¿De acuerdo? Gracias. Yo creo que bien, ¿no? Perfecto. Hemos acabado.